Buen día, buenos días. ¿Se oye bien? ¿Sí? ¿Se oye bien? ¿Sí? No me dicen nada. ¿Se oyen bien o no? Sí. Ok. Bueno, buenos días a todos. Permitidme que os explique primero cómo va a funcionar el formato de hoy. La idea es que sea un coloquio, pero un coloquio entre todos nosotros. Hemos escogido cuatro invitados que nos hablarán de una perspectiva distinta a cada uno de ellos, pero creo que nos va a ser muy útil, muy interesante, estoy convencido. El tema central es básicamente la financiación y la financiación de las pymes. Recordemos que se entiende por pymes pues todo lo que son empresas por debajo de 250 empleados, con distintas escalas de microempresa, de 9, etcétera, y subiendo. Lo primero que me gustaría enseñaros, y por favor me podéis poner la primera, voy a poner tres o cuatro slides para ilustrar un poquito y centrar la polémica, más que nada la polémica o no, o el acuerdo. Este gráfico, hecho por la Comisión Europea, señala que desde el periodo de crisis 2008 hasta 2012, las pymes, es decir, no están aquí las grandes, porque ayer vimos en nuestras sesiones que la empresa española ha ganado competitividad, ha ganado productividad en el mundo, y es verdad, pero al menos, en cambio, este gráfico nos demuestra que las pymes españolas no han tenido ese recorrido. La bolita que tenéis en el cuadrante izquierdo abajo es el de menos valor añadido y menos variación de empleo. Y la ES es España. Al otro lado, en el cuadrante de la derecha arriba, tenéis Inglaterra, tenéis Bélgica, tenéis Francia, tenéis Austria. Es decir, las pymes españolas no han tenido el mismo recorrido. La conclusión que al menos yo obtengo es que las pymes españolas no han tenido el mismo recorrido de productividad y de valor añadido que han tenido las grandes empresas españolas, que sí que lo han hecho. El siguiente gráfico también va en el mismo sentido. Aquí están clasificadas las empresas por barras, de menor a mayor, empresas de 9 trabajadores, de hasta 9 trabajadores, empresas hasta 20 trabajadores, empresas hasta 250 trabajadores, que serían todas las de color claro, serían las pymes, y la negra sería la gran empresa, por encima de 250 trabajadores. Lo tenemos España, y fijaros que la curiosidad, que la barra negra es superior a la alemana y la de Reino Unido, y prácticamente equivalente a la americana en productividad de las grandes empresas españolas. O sea, cuando España tiene una empresa grande, es muy competitiva y es muy productiva. En cambio, de que es relativamente pequeña, pues nos quedamos atrás. O sea, de entrada evidenciamos un problema de tamaño. España es un país de microempresas, de pequeñas empresas, no de grandes empresas. Pero cuando son grandes, son muy competitivas internacionalmente. Fijaros en este gráfico blaugrana, más o menos blaugrana. El blau sería la financiación bancaria, Estados Unidos a la izquierda, Europa a la derecha. Y el rojo sería emisiones de bonos, que es una de las maneras de acudir al mercado, ¿no? Pues en Estados Unidos 2008, cuando hay esta pequeña caída, que lo veis más o menos en medio del gráfico, más o menos ahí, esta pequeña caída de 2008, en Europa la caída es monumental. Y en Estados Unidos, en cambio, está suplido la falta de financiación por emisiones de bonos, de una manera clara, y continúa la tendencia ascendente. Cuando en Europa, en la zona euro, mejor dicho, para decirlo con más exactitud, cae la financiación bancaria y hay unas pocas emisiones
que ayudan, pero que no suplen ni mucho menos el crecimiento de los flujos, ¿no? Por lo tanto, hay un modelo claramente distinto de lo que es un lado u otro del Atlántico. Y por último, esta gráfica, y con eso empezaremos el debate. Es lo mismo comparando los balances de las empresas, y aquí están integradas todas, no solamente las pymes, sino todas, por países. Estados Unidos a la izquierda, la parte oscura, que es un 70%, es la financiación no bancaria de los balances de las empresas. Y la parte clara es la financiación puramente bancaria. Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Italia y España. Con más de un 70%, casi un 80%, de dependencia bancaria tradicional y escasamente poco más del 20% de financiación no bancaria. Bueno, no quiero entrar en si falta dinero, no falta dinero, si crisis bancaria, no quiero entrar. Lo que sí que es claro es que se evidencia un cambio de modelo, una necesidad de cambio de modelo, necesidad de redimensionar nuestras empresas, por un lado, necesidad de empezar a entender cómo funcionan otras fuentes alternativas fuera de la banca, ¿no? Porque parece ser que al menos para la financiación a largo plazo, de crecimiento, etcétera, incluso para, nos hablarás tú un poco, Nacho, del tema de arreglar los actuales balances de las empresas, pues el acudir, el hacerse más público, el entender cómo funcionan los mercados, pues puede ser intentado. Cuando hablo de mercados siempre en un sentido muy amplio. No solo es salir a bolsa, no solo es hacer una emisión de bonos, puede ser también un préstamo participativo, puede ser también bien búsqueda de un private equity también, que le acompañe luego a lo mejor a salir al mercado. O sea, todo lo que no sea financiación bancaria habitual, que además normalmente tiene unos plazos, me corregirás si no, Juan Antonio, relativamente más bajos, con un horizonte temporal mucho menor que no cuando se busca una financiación alternativa, ¿no? Bueno, y sin más preámbulos, empezaré por la izquierda. Nacho Faust, KPMG es el responsable tanto de transacciones como de reestructuración y de private equity de KPMG, con mucha experiencia, con muchos clientes que están en esta tesitura. Y hombre, nos gustaría que en 10 minutos más o menos, pues nos resumieras cuál es tu punto de vista al respecto o tu experiencia al respecto. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Buenos días a todos. Efectivamente, yo creo que los gráficos son bastante claros, sobre todo el último de ellos, donde se ve que fundamentalmente el sur de Europa y España tiene todavía una gran dependencia de la financiación bancaria tradicional como fuente de financiación de las empresas, ¿no? En todo este debate, yo creo que el primer punto, o sea, voy a intentar, la intervención la voy a separar en dos partes. ¿Qué estamos viendo y qué esperamos ver? ¿Vale? En el que estamos viendo, yo creo que hay que diferenciar en la financiación entre lo que es financiación de reestructuración y financiación de crecimiento. ¿Vale? Todavía hay mucha reestructuración pendiente en la economía española. Creo que es público que hay un gran esfuerzo por básicamente reducir los niveles de apalancamiento y en las grandes compañías se está produciendo más o menos de forma exitosa. Y lo que estamos viendo también es que eso empieza a llegar también a la pequeña y mediana empresa. Pero cuando hablamos de refinanciaciones es importante distinguir las dos porque tienen muy diferentes dinámicas, muy diferentes soluciones también y muy diferentes interlocutores, ¿de acuerdo? Con lo cual yo creo que esa diferenciación es importante a la hora de hablar, oye, ¿qué crédito está disponible? ¿Es reestructuración lo que estamos buscando, que es importante y va a seguir existiendo en el mercado español durante unos años, o es financiación para el crecimiento, ¿de acuerdo? En segundo lugar, estamos viendo muchísimo interés por el mercado español por parte de los inversores extranjeros. Si hacemos una pequeña secuencia histórica de los dos últimos años, hemos visto primero, bueno, algo más de dos años, los tres últimos años, los primeros que entraron fueron los inversores de distress. La verdad es que con mucho más interés que movimiento real. En segundo lugar fueron los fondos de inversión, títulos cotizados, títulos líquidos, eso lo empezamos a ver desde principios ya del año pasado.
Tercer lugar, las emisiones de deuda en tanto mercados nacionales como internacionales, tanto de deuda pública como privada, se ha reactivado de forma material y estamos empezando a ver de forma incipiente ya a lo largo de los 6 últimos meses el incremento en la financiación privada, bien sea en instrumentos de deuda o en instrumentos de capital. Y yo creo que lo que subyace es una clara percepción en términos relativos por parte de los inversores internacionales de que España está en una situación mejor que el entorno. De acuerdo, yo creo que esa es una percepción importante. Yo estoy de acuerdo con lo que decía el señor Rosell en la presentación anterior, que ni antes estábamos tan mal, ni probablemente hoy estemos tan bien, pero si antes estuvimos penalizados, aprovechémonos de que la percepción ha cambiado, ¿no? Y en tercer lugar, justo lo que acabo de decir, lo que estamos viendo es que hay mucho más interés que movimiento. O sea, los datos empiezan a ser positivos, pero no refrendan todavía una gran recuperación del crédito, una recuperación material del crédito, ¿no? Yo creo que esas son las tres principales cosas que estamos viendo. ¿Qué esperamos? En primer lugar, esperamos una clara desintermediación de la financiación a largo plazo. Como decíamos, esta gráfica es muy clara. La empresa española ha dependido de forma material de la financiación bancaria para el crecimiento, ¿vale? Si comparamos con otros mercados, esto es claro. En segundo lugar, el número de bancos, instituciones financieras en el mercado español se ha reducido de forma considerable, lo cual tiene que tener un impacto sobre la disponibilidad del crédito. Y, en tercer lugar, los términos de esa financiación han cambiado, ¿vale? Tanto en importes como en condiciones. Y eso está aquí para quedarse. Estamos todavía con una ola de liquidez importante, sobre todo en estos últimos meses, y más en los mercados anglosajones que en los europeos. Pero lo que está claro es que la financiación tiene y tendrá que ser en otros términos, ¿de acuerdo? Segundo lugar, lo que esperamos es que exista un crecimiento de la financiación privada en sentido amplio, ¿vale? Y esto es importante. Es decir, la financiación privada en sentido amplio es desde el capital privado en todas sus manifestaciones, angel investors, VCs, growth, private equity, con emergencia de nuevos jugadores. Signos claros de esta tendencia lo estamos viendo con los nuevos fondos que están levantando al amparo de Fondico, con las coinversiones que están haciendo. Levantamiento de fondos locales. Desde hace ya unos meses estamos empezando a recibir llamadas, por ejemplo, de fondos de pensiones, de Centro Europa, empezando de nuevo a estar interesados por los fondos españoles. Puedo asegurar que hace 12 meses era todavía radioactivo poner dinero en fondos españoles. Y en tercer lugar, lo que estamos viendo es también una mayor presencia, probablemente ocupando el lugar que tradicionalmente han ocupado los fondos españoles, de fondos internacionales, ya no centrados en la gran transacción también, sino en el middle market. Nombres que no veíamos, que perciben a España como una gran oportunidad. Y estamos dejando, por cierto, fuera de toda esta discusión, que yo creo que es menos relevante, toda la presencia de los inversores oportunistas, inversores distress, que como sabéis, tanto en compra de activos como en compra de deuda de compañías, están teniendo una actividad importante en el mercado español. En tercer lugar, desde el punto de vista de la financiación privada, sí preveemos que los fondos de deuda tengan un protagonismo creciente en el mercado español. O sea, los fondos de deuda, como decía Carlos, son instrumentos que además pueden ser muy útiles y muy alineados más con la financiación de la PYME, ¿vale? A pesar de que hoy todavía no están llegando a esos segmentos, y que tienen mayor alineamiento con el empresario porque tienen el upside está, digamos, capado, no es retorno de equity, pero el downside, ¿vale?, lo tienen más o menos cubierto. ¿Qué queremos decir? Son fondos que, a pesar de ser caros, ¿vale?, permiten que el empresario aproveche el potencial que genera la empresa más que un fondo de private equity tradicional. Y ahí estamos viendo fórmulas muy creativas, ¿no? Estamos viendo, antes estos fondos de deuda estaban muy centrados en instrumentos muy subordinados, es decir, caros, más cerca del capital que de la deuda, no en términos sencillos, y ahora estamos viendo figuras híbridas, ¿vale? Es decir, con retornos de semicapital, pero que encaja, están más centrados en un retorno de deuda, o incluso gente que te coge todo el balance, es decir, te hace unos créditos que se llaman unitranche, donde te hacen un tipo medio, ¿vale?, y te solucionan toda la estructura de capital desde el punto de vista de financiación ajena. O sea, no es una financiación barata, pero determinados proyectos de crecimiento van a requerir este tipo de financiación y este tipo de jugadores que han tenido una presencia muy limitada porque la financiación bancaria era disponible y era barata, van a tener un rol que jugar aquí. Y por último también los mercados de capitales, ¿vale? Los mercados de capitales MAB ha tenido un comportamiento discreto,
vamos a llamarlo así, hasta la fecha, pero MARF ha empezado, digamos, con, yo creo que siendo prometedor. Ha habido 4 emisiones. Oye, sí. Seguramente todos lo saben, sí. MAP y MARF. Explica en 2 segundos lo que es. Porque... Vale, MAP, mercado alternativo bursátil, fundamentalmente centrado en emisiones de capital. ¿De acuerdo? Para pequeñas empresas, requisitos más sencillos que un gran mercado cotizado, parecidos a los mercados secundarios para empresas en crecimiento que existen en el Reino Unido o Alemania, como la AIM, centrado en el mercado español fundamentalmente, dirigido mucho a inversores institucionales. MARF, muy parecido. Lo mismo con una F final. Efectivamente. Entonces, quitamos la B y ponemos una R y una F. Renta fija. Efectivamente, renta fija. Muy parecido, centrado en los mercados de instrumentos cotizados, también en mercados para inversores institucionales, a partir de 100.000 euros de inversión. Y, curiosamente, es el 80% de las colocaciones que se han hecho hasta ahora están centradas en inversores españoles. Vale, estaríamos hablando de family office, clientes de banca privada y prometedor. Y prometedor también por los nombres que han salido y los importes, ¿no? Es decir, yo creo que nunca esperamos que fuera una financiación para pymes, pero si vemos quién ha salido, Copasa, Tecnocom, Elecnor, Tubacex, son grandes nombres y los tickets son grandes. 50 millones, 35 millones, 15 millones. O sea, yo creo que está... vamos, lo vemos como una fuente alternativa importante y prometedora, ¿no? ¿Y qué otra tendencia? En tercer lugar, o sea, no nos cabe la menor duda que va a existir un incremento de la financiación bancaria tradicional. O sea, este es el bread and butter, el pan y la mantequilla de los bancos españoles. En tanto en cuanto puedan permitírselo, va a haber mucha más financiación y mucha más disponibilidad. Hoy en día estamos viendo que es muy selectiva, es decir, probablemente los buenos créditos incluso tienen más financiación de la que quieren o la que podrían querer, y sin embargo se es mucho más restrictivo con otro tipo de créditos. En cuarto lugar, también creemos que el banco va a ser una puerta de entrada de sus clientes tradicionales en otros instrumentos de deuda. ¿De acuerdo? Estamos viendo cómo hay entidades financieras que tienen importantes relaciones con entidades acompañándolas a los mercados de capitales y actuando como banco colocador, siendo banco de relación, es decir, más hacia un modelo americano donde se quedan con un arrangement fee, un honorario asociado a la colocación del producto y una relación más directa con la compañía, pero el riesgo se sindica entre muchos otros jugadores. Y en último lugar, lo que también esperamos es un incremento de la financiación pública. O sea, no solamente nacional, y esto es muy importante, sino también internacional. Organismos como la Unión Europea está pidiendo un programa como el programa Horizonte 2020 con 80.000 millones de euros disponibles para toda Europa, otros organismos internacionales para programas de desarrollo, como veremos más adelante, y en general también una política fiscal en sentido amplio que potencialmente va a favorecer más a la financiación. Y ya por último, para terminar y no hacerlo más amplio, ¿qué se necesita? Y voy a dejar todo el soporte institucional, apoyo público, porque yo creo que hay mucho debate con respecto a eso. Me voy a centrar más en lo que es la empresa española. Y también el hecho de haber estado en un fondo anteriormente y yo creo que ver la perspectiva no solamente desde el punto de vista del asesor, sino también del inversor. O sea, yo creo que, en primer lugar, se necesita una aceptación de una nueva realidad. Lo que decíamos antes, la financiación bancaria no va a estar ni tan disponible ni va a ser tan barata como ha sido hasta ahora, ¿vale? Y la financiación privada, por definición, es una financiación más cara, ¿vale? Entonces, no va a ser apropiada para todos los casos, pero sí va a justificarse en situaciones donde el crecimiento de la compañía requiera un perfil de riesgo y un perfil de inversión que justifique este tipo de inversión, ¿no? Este tipo de financiación. Y en segundo lugar, tanto para la financiación privada no bancaria como para la financiación pública, requiere una profesionalización de la gestión, una mucha mayor profesionalización desde el punto de vista de información, de presencia en consejos de terceros, de mayor requerimiento de control interno, más si cabe si estamos hablando de mercados internacionales. Entonces, esto tiene una dimensión negativa, ¿no? Requiere un mayor control, mayor transparencia y mayor coste. Pero por otra parte, y eso es el mensaje final que me gustaría dejaros, también tiene una versión muy positiva, que es esa profesionalización y esa mejora en la gestión. Muchos de estos nuevos jugadores van a contribuir a mejorar, a acelerar la gestión de las compañías. Gracias, Nacho. Ahora le pasemos la palabra a Xavier Sucheiron. Xavier Sucheiron es el consejero delegado de TCB, que como sabéis es la gran empresa de terminal en el puerto de Barcelona, que a lo largo de mucho tiempo ha tenido experiencias con distintos socios, todos ellos grandes compañías de private equity, creo que por lo mínimo 3, o hay alguna más. Sí. Entonces, preguntarte, porque es un empresario que se ha favorecido o ha sufrido, no lo sé, ya nos lo explicará,
su relación con inversores profesionales, como es el caso de Private Equity, si eso le ha ido bien, le ha ido mal, ha sacado provecho. Explica tu experiencia, por favor, Javier. Gracias. Muy, muy bien, gracias, Carlos. Bueno, yo creo que como todo en la vida, todo tiene sus esfuerzos y tiene sus recompensas. Todos los hemos sufrido y disfrutado, ¿no?, los inversores. Yo sí me gustaría, antes de empezar a hablar un poco de esto, explicar rápidamente qué es lo que es Group Maritime TCB, para centrar un poco el tema, ¿no? Nosotros somos un grupo que nos dedicamos a diseñar, construir, y explotar y gestionar terminales de contenedores en puertos alrededor del mundo. Tenemos hoy en día una base accionarial que es una mezcla de socios industriales que fueron el origen del grupo y de socios financieros que han ido evolucionando, y que luego os cuento un poco más cómo ha ido la evolución en el tiempo. Y nosotros, en nuestro mundo de las terminales de contenedores, lo que buscamos es una mezcla de inversión y gestión. El mundo de las terminales de contenedores es un mundo en el que hay grandes competidores, hay grandes clientes, por definición se interactúa con administraciones que son muy potentes, y por lo tanto tenemos que encontrar siempre el mix adecuado a cada oportunidad, y por lo tanto hay en ocasiones donde podemos tener una participación mayor, en otras ocasiones la participación es menor. Buscamos siempre la compañía de socios locales que nos ayuden a conocer mejor el mercado, pero lo que es irrenunciable para nosotros es la gestión. O sea, nuestra voluntad es de gestión e invertimos para ayudar en la gestión, y ese es nuestro mix. Rápidamente, comentaros que actualmente nosotros, el origen del grupo fue aquí en Barcelona, nuestro nombre indica Terminal de Contenedores de Barcelona. En estos momentos tenemos una presencia importante en los puertos españoles, donde tenemos terminales en Barcelona, en Valencia, en Tenerife, en La Palma y en Gijón. Y tenemos a lo largo de los años desarrollado un proceso de expansión internacional en el que actualmente tenemos participación, algunas más, como os decía, otras menos, y gestionamos terminales en países como Turquía, como en Cuba, como en Brasil, como en Colombia, como en México, y recientemente hemos ganado una nueva concesión en Guatemala, en la que estamos empezando a trabajar en la preparación, la construcción de la terminal. O sea que nosotros somos gestores, y nuestra tecnología, que la hay detrás de todo esto, pues nos ha llevado a desarrollar toda una serie de ingenierías. Tenemos un potente desarrollo técnico, tenemos un potente software de gestión de las terminales, que lo desarrollamos nosotros propiamente, lo que nos permite tener una gran agilidad y poder llegar a satisfacer las demandas de nuestros clientes con una gran rapidez, y ese es un poco nuestro posicionamiento en el mercado. Tenemos grandes competidores que son mucho más grandes, todos habréis oído hasta la saciedad nuestro gran competidor que se ha instalado en el puerto de Barcelona, pues nosotros somos muchísimo más pequeños, tenemos muchísima menos capacidad, pero somos capaces de batirles en algunos terrenos y utilizando nuestras armas. Nuestro negocio es un negocio cada vez más intensivo en capital. Hace algunos años los gobiernos, las autoridades portuarias se dedicaban a invertían en infraestructuras, y el gestor básicamente lo que tenía que hacer era poner cuatro grúas y empezar a trabajar. Actualmente esto ha ido evolucionando, y cada vez más, cuando llegamos a un proyecto, a una nueva concesión, lo que nos encontramos es una playa, un trozo de costa en el que no hay absolutamente nada, y tenemos que empezar desde cero, desde un dragado, desde una construcción de una escollera, desde un muelle y toda la parte mecánica. Con lo cual, eso ha hecho que el negocio evolucione muchísimo hacia una necesidad de intensidad de capital. Es un negocio que en la mayoría de las veces es concesional, pero a diferencia de otras concesiones, no únicamente concesional, sino que es un negocio que además hay que gestionarlo día a día. Hay otras naturalezas de negocio que, una vez hecha la inversión y la inversión está hecha, prácticamente el 90% del trabajo está hecho. Nosotros, cuando pones en marcha la terminal, diría que tienes hecho a lo mejor el 20, 30%. Luego tienes que llenarlo, tienes que gestionarlo, tienes que competir. Y eso da un mix que es no tan usual en los negocios, entre un negocio concesional de fuerte inversión, un negocio que además tiene un periodo de maduración alto, con lo cual una financiación siempre se necesita en un plazo más largo de lo que puede ser habitual, porque los retornos, la generación de caja es francamente larga. Y en este recorrido, como decía Carlos,
desde el inicio, que el inicio se remonta al año 1999, se vio claro que en este entorno no se puede ir solo y hay que utilizar muchas palancas para poder crecer y para poder desarrollarse. El inicio fue TCB, la Terminal de Contenedores de Barcelona. Como era muy usual en esa época y todavía en algunos puertos ocurre, era una terminal con muchos inversores minoritarios, con muchos inversores con muchos otros intereses y quizá poco enfocados en el desarrollo de una terminal y de un futuro de terminales. Algunos de esos inversores vieron que el mundo estaba cambiando, que los contenedores cada vez más iban a ser la parte fundamental del comercio mundial y por lo tanto apostaron por ello. Y en un proceso que en ese momento, pues en el año 99, quizá no era muy habitual, apostaron por un private equity con la idea de comprar al resto de los minoritarios y iniciar un camino que en ese momento, con una cierta incertidumbre, que no se sabía muy bien a dónde iba, decías, con un private equity que tiene muchas cosas buenas, tiene otras en las cuales cuando entra lo primero que te pregunta en general es qué va a pasar cuando se vaya, y ya está pensando en cuándo se va a ir. Cuando tú eres un socio industrial que lo que quieres es no irte, sino lo que quieres es permanecer y perdurar, eso genera dudas, ¿no? Bueno, eso funcionó durante 4 o 5 años, lo que permitió consolidar el grupo. El socio industrial pudo añadir algunos activos que habían en otros puertos y poco a poco ir conformando una base que permitiera ir teniendo una estructura que pudiera competir y desarrollarse en estos mercados mundiales. Llega el momento en que el private equity encuentra su momento de salida. Afortunadamente, el business plan había ido en la línea esperada y fue reemplazado por un fondo manejado por el Deutsche Bank, en el cual también un fondo que lo que buscaba era la salida, buscaba maximizar el retorno, lo cual no siempre esto va alineado con el interés del socio industrial, pero en una parte del viaje pueden ser objetivos comunes, por lo tanto hay que manejarlo. Yo creo que es un mensaje importante de que hay que ser muy flexible y estar abierto a colaboraciones, a la forma en que podemos ir cubriendo las etapas. Seguramente la solución que necesitamos en un momento para un crecimiento, para una expansión, a lo mejor no es la misma que necesitaremos luego para consolidar. Pero hay que pensar en eso, de cómo se va a ir saliendo, pero tampoco hay que agobiarse excesivamente, decir, dentro de 5 años le voy a tener que dar una salida. Si tu negocio funciona y si crees en tu negocio, en ese momento llegaremos a un punto en el que la salida será mucho más fácil. Obviamente, si el negocio no funciona y hay un problema, pues no habrá ni salida ni para ellos, ni a lo mejor no habrá continuidad para el negocio. Lo que nos ayuda primero el private equity y los fondos de inversión es, además de generar una liquidez y dar una seriedad, dar un espaldarazo, también obliga a una gran disciplina de trabajo. Y eso muchas veces es difícil por voluntad propia cuando el día a día se nos come, ¿no? Pero cuando tienes sentado en el consejo una serie de señores que mes tras mes piden unas cosas, te dan, y no solo las piden, sino que si son buenos te ayudan a mejorar tu tecnología, a tu metodología, a cómo hay que reportar, y poco a poco te das cuenta que todo eso también te ayuda a gestionar. También te abren los ojos sobre cómo hacer las cosas. En esa época de nuestro fondo de inversión, pues nos dimos cuenta de que los activos, además de que para producir, también pueden estar ahí para apalancarlos. Y ahí las grandes discusiones es qué nivel de apalancamiento un socio industrial está dispuesto a tolerar y qué nivel de apalancamiento un socio financiero puede perseguir. Bueno, todo eso forma parte del debate y que enriquece. Fruto de ese proceso, el fondo de inversión pues estuvo, no llegó a 3 años y pudo salir también con una importante plusvalía. Y su posición fue reemplazada por 2 fondos de inversión, mucho más ya, eso sí, alineados con la estrategia a largo plazo de un negocio como este. Fondos de inversión en infraestructuras, fondos de pensiones, fondos que, para alegría de los socios industriales, no preguntan el primer día cuál va a ser la salida, sino socios que dicen, nosotros estamos aquí, mientras esto tenga sentido, para acompañaros y para ayudaros en este proceso de largo recorrido. Fondos que lo que quieren es una estabilidad y no unos retornos muy rápidos, sino que su voluntad son fondos que tienen grandes entradas de capital, fondos de pensiones de funcionarios, grandes entradas de capital, y lo que quieren es una seguridad y una rentabilidad en el largo plazo. Bueno, eso
Llevamos ya más de 7 años con estos grupos y, por daros una cifra, en los últimos 5 años hemos afrontado proyectos con inversiones de más de 400 millones de euros y en los próximos 3 años tenemos ya firmados y financiados otros más de 300 millones de euros. Una pregunta muy concreta. En primer lugar, si tú estás satisfecho o no de este proceso, y en segundo lugar, los empresarios impulsores, la familia Pérez, que fue el impulsor inicial, en este momento, ¿qué porcentaje tiene? ¿No? ¿Cuánto se ha diluido? Sí. Estas dos preguntas. Y con esto te pediría abreviar para abreviar, ¿no? Pero perfecto. Es que estas dos cosas creo que eso pueden ser muy interesantes. La primera respuesta es sí. O sea, esta cascada de distintos partners, desde el private equity, un fondo de inversión, un fondo de pensiones, son unos socios que con sus más y sus menos, con sus momentos de alegría, sus momentos de dificultad, han ayudado a desarrollar el grupo de una forma importante. Y el socio industrial, en estos momentos la familia Pérez, tiene el 40% del grupo. Vale. Muchas gracias, Xavier. Ahora empezamos por la derecha, Juan Antonio Alcaraz, lo conocéis todos, director general de CaixaBank, y como una gran institución financiera, la más grande de España, no es en España la más grande, un grupo financiero, no solamente un banco, un grupo financiero. Entonces, ¿cómo estás viendo, Juan Antonio, este proceso? ¿Cuál es tu valoración? ¿Y qué es lo que está haciendo y va a hacer la Caixa o CaixaBank para, si es verdad que percibís ese cambio de rumbo, sobre todo en la financiación a largo plazo, cómo lo estáis preparando? Bueno, buenos días a todos y gracias, Carlos, por la oportunidad de compartir algunas reflexiones. Como esto va a ser un debate, por tanto, voy simplemente a dar algunas pinceladas de ideas centrales que nosotros vemos y que creo que pueden ser útiles para este debate. Lo primero, quizá partiendo del gráfico que tenemos en estos momentos en la pantalla, decir que en contra de lo que pueda parecer durante este periodo de crisis, el porcentaje de financiación bancaria que en Europa depende de los bancos, las empresas dependen de la financiación bancaria, no se ha reducido sino ha aumentado. Sobre esta foto que estamos viendo ahí, si la hubiéramos visto cuando empieza la crisis, en el caso de España estaríamos hablando del 76%, y si estuviéramos hablando de los países europeos, Alemania e Italia, pues estaríamos hablando de porcentajes alrededor del 50%. Por lo tanto, ahí, en contra de lo que todavía nos ocurre, yo creo que aquí hay un gran recorrido por delante, en la línea de lo que tú apuntabas, de que la financiación bancaria hoy todavía sigue siendo la principal fuente de financiación de las empresas. Y esto podemos decir que va a cambiar, pero hoy la realidad todavía no es esa. Y estamos, evidentemente, muy lejos en Europa y muy lejos en España de lo que es el modelo americano. Y esto llevará, desde luego, desde mi punto de vista, muchísimos años. O dicho de otra manera, lo que quiero trasladar es que, por mucho que queramos, por muy rápido que vayamos, se va a seguir dependiendo de las entidades bancarias. Y, por lo tanto, hay que ser también, entre comillas, cuidadoso con las entidades bancarias porque siguen siendo la principal fuente generadora de lo que podría ser el flujo de sangre para todo el tejido económico. Y, por lo tanto, tampoco se puede hacer un constante debate, un constante ataque, si me permitís la expresión, respecto a las entidades financieras y su no posición a dar financiación. Una de las cuestiones centrales que hemos vivido en esta crisis, que seguimos viviendo, es esta leyenda que se ha instaurado y que entre todos hemos creado de que los bancos no damos crédito. Bueno, pues evidentemente yo creo que lo primero que hay que hacer de cara a este futuro que queremos construir, de recuperación, de más actividad económica, de más creación de empleo, es apoyar esa posición de las entidades financieras que queremos, que necesitamos y que nuestro negocio es dar crédito. Y a lo largo de esta crisis, las entidades financieras hemos dado crédito. Y, por lo tanto, creo que hay que poner dos reflexiones respecto a cómo ha evolucionado el crédito en España y por qué ese crédito en España está reduciéndose. Llegamos en 2007 a tener un pico de crédito bancario en el conjunto de la economía española de 1,8 billones de euros, es decir, casi estamos hablando de 180% de lo que es el PIB.
se ha producido un proceso constante de desapalancamiento que continuará. Se ha reducido prácticamente 500.000 millones de euros. Pero hay que explicar y hay que recordar que ese crédito que construimos entre todos hasta el 2007 se había construido en un tipo de negocio, en un tipo de empresas y en un tipo de financiación concentrado fundamentalmente vinculado al mundo inmobiliario y al mundo construcción, promotor. Solamente un dato, cuando empieza la crisis, y ponemos la crisis diciembre de 2007, la exposición del sistema financiero en préstamo promotor, dejando fuera otro tipo de financiación, a construcción, a concesiones vinculadas, solamente préstamo promotor, eran 350.000 millones de euros. Por lo tanto, hay que asumir, hay que entender que, lógicamente, esa financiación se tenía que reducir. Era evidente que eso, por mucho que queramos decir que los bancos damos financiación, simplemente por la desaparición progresiva y paulatina de esa cartera crediticia, el balance del stock de los bancos se va a reducir. Desde el punto de vista de lo que son los flujos de nueva producción, en todos y cada uno de los años se ha habido producción positiva. La banca ha estado dando crédito todos y cada uno de los años. Segunda reflexión, cuando hablamos de financiación, tenemos que diferenciar también si estamos hablando de financiación, como hemos estado antes comentando, a largo plazo o financiación a corto plazo. La financiación del circulante, la financiación de la movilización de las cuentas a cobrar de las empresas, a lo largo de todo este periodo de tiempo ha seguido aumentando y, por lo tanto, ahí hay una gran fortaleza del sistema financiero en su vinculación con las empresas. Tercera reflexión sobre lo que nos puede parar el futuro desde el punto de vista del peso de la financiación bancaria sobre estas cifras que vemos. Una de las consecuencias más importantes dentro de lo que es la reestructuración del sistema financiero, desde mi punto de vista, es que han ocurrido dos cosas. Uno es que las reglas del juego, las normas regulatorias europeas aplicadas al sistema financiero han cambiado radicalmente lo que es los requerimientos de capital. Por lo tanto, en estos momentos ese tsunami hace que, por simplificar y por tener una cifra sencilla de acordarse en la cabeza, para dar el mismo nivel de crédito, para un crédito hace falta 3 veces más capital. Eso implica que las reglas del juego tienen que cambiar desde el punto de vista de las estructuras de las operaciones, del tipo de operaciones que se hacen, de los precios de las operaciones, pero está claro que para las entidades financieras se nos ha cambiado cuáles son esas reglas del juego. Y en segundo lugar, que lo apuntabas también antes, Ignacio, es que ha habido una reestructuración de la capacidad instalada en España de las entidades financieras. Y ha habido un proceso que sí que ha tenido algunas consecuencias durante la crisis de la reducción del número de competidores, que hace que en estos momentos el número de competidores sea reducido y, por lo tanto, el reparto de la tarta de la financiación es entre menos entidades, y eso pues puede tener ventajas, puede tener inconvenientes, pero lo que está claro es que cambia las reglas del juego. Y muchas veces una mayor concentración de riesgo en la misma empresa por adquisiciones de otros bancos, ¿no? Por supuesto, la reestructuración lo que ha tenido es que en muchas ocasiones ha habido suma de riesgos y ha tenido que producirse procesos de reajuste. Pero ahí creo que también hay que diferenciar, y enlazo con lo que antes apuntábamos de fuentes alternativas, que es muy distinto el comportamiento durante toda esta crisis en función del tamaño de las empresas. Durante toda la crisis, a mayor tamaño de las empresas, más facilidad crediticia. A menor tamaño, también ha habido las mismas facilidades crediticias. Y como ha dicho antes en la ponencia anterior el presidente de COE, probablemente donde más dificultades ha habido es en lo que podría ser la PYME-PYME, y entendido por PYME-PYME, pues pymes que están pues entre 1 millón de facturación y 250. En el que nos hemos encontrado con que en muchas ocasiones los primeros proveedores financieros de estas entidades eran entidades locales, entidades de proximidad, de cercanía, en la que esas entidades han sufrido las consecuencias de la crisis, en muchas ocasiones han acabado intervenidas, desaparecidas, y han tenido dos consecuencias: que su proveedor financiero de referencia estaba desapareciendo
y que el resto de los proveedores financieros no éramos capaces de asumir toda esa parte. Conclusión, el perjudicado ha sido la PYME. Ahí, evidentemente, también tiene otra consecuencia, como antes veíamos, que a mayor tamaño de la compañía, mayor facilidad para acudir a fuentes alternativas de financiación. Apuntabas también, Ignacio, antes, como un mercado alternativo, el de renta fija, que en definitiva es un mercado que viene a sustituir las entidades financieras. Las cuatro que tú has comentado, más una quinta que ha emitido ayer, todas ellas han ido a reducir crédito bancario. No son operaciones en general para crecimiento, para proyectos de crecimiento, sino realmente como alternativa a la reducción bancaria. Y por último, con esto termino, porque habíamos pedido que fuéramos breves para abrir luego el debate. En estos momentos hay una montaña de liquidez. O sea, si algo sobra en estos momentos es liquidez. Hay liquidez de todos los tipos, de todos los colores y de todas las características. Por supuesto, en el corto plazo, ya vuelvo a insistir que la movilización de lo que son las cuentas de clientes como fuente más automática de acción bancaria está absolutamente a la orden del día. Pero en las fuentes alternativas de financiación a medio y largo plazo las hay de todo tipo. Hay diferentes líneas de financiación con todas las comunidades autónomas, con todo tipo de organismos públicos, privados, europeos, no europeos, líneas de los bancos. Muchas veces, si alguno de vosotros tiene la curiosidad y solamente por la información pública de los periódicos, suma todas las líneas de financiación que todas las entidades financieras vamos firmando con diferentes niveles de la administración, es que salen miles y miles y miles de millones de líneas que están a disposición de las pymes. Lo que hay que hacer es encontrar el camino, encontrar la fórmula, y ahí, evidentemente, también, como decías antes, la puerta de entrada sigue siendo las entidades financieras. Y ahí es desde donde hay que canalizar todas esas oportunidades. Lo que ha ocurrido durante la crisis es que proyectos de inversión a medio y largo plazo, proyectos de inversión sostenibles, atractivos, rentables, demanda de crédito solvente, en definitiva, tengo que decir que lamentablemente no ha existido durante la crisis, no ha existido, y en segundo lugar que existe con cuentagotas. Porque entre otros muchos motivos hay que darse cuenta, yo creo que esta es una reflexión que también tenemos que hacer, que la capacidad instalada del país está hecha. Es difícil pensar que pueda haber muchos más proyectos que construir, muchos más proyectos que desarrollar, muchos más proyectos en los que invertir, desde el punto de vista de servicios, desde el punto de vista de infraestructuras o desde el punto de vista de la propia capacidad industrial. La propia capacidad industrial está, los números que manejamos, no llega al 80% de capacidad utilizada. Por lo tanto, al final, en muchas ocasiones, lo que hay es proyectos innovadores, de mucho riesgo y en el que probablemente las fórmulas de financiación no son tradicionales, me refiero, no son las más adecuadas. Y quiero simplemente dar un dato de fórmulas o caminos en los que nosotros, como preguntabas, estamos muy activos. Como algunos de vosotros conocen, tenemos básicamente dos vehículos muy diferentes para ese tipo de situaciones. Uno, lo que es la sociedad Capital Risk, en el cual a lo largo de los últimos años pues ha venido invirtiendo en pequeñas empresas, no en la parte de Business Angels, más en los startups, pero en estos momentos tiene un portfolio de más de 100 millones de euros invertidos en pequeñas compañías, en las cuales, evidentemente, ese sí que es el papel de una entidad financiera si quiere realmente apoyar ese tipo de actividades. Eso no se puede apoyar con financiación bancaria, lo tienes que apoyar con instrumentos de capital, y evidentemente eso es una fuente alternativa a la tradicional bancaria. Y una segunda, más desconocida probablemente, y que nos interesa mucho impulsar, nos interesa mucho dar a conocer, y que realmente está haciendo un gran esfuerzo, que es Microbank. Nosotros en Microbank, que es el banco que se ocupa de las dos actividades de emprendedores y de como banco social de apoyo a las familias a salir adelante, por resumirlo, en la parte de emprendedores
Llevamos en estos momentos, desde su creación en el año 2007, más de 70.000 operaciones. Son operaciones en las cuales no lleva ningún tipo de garantía, son operaciones, como podríamos decir, tradicionalmente de crédito al honor, con garantías personales, operaciones de aproximadamente de media 10-12.000 euros, depende del año, pero en estos momentos este año son exactamente 11.000 euros, y que a lo largo de todo este periodo de tiempo ha generado a todos estos emprendedores la oportunidad de desarrollar sus iniciativas. Esto, evidentemente, se tiene que salir de la financiación tradicional, pero son fórmulas en las cuales, también tengo que decir que son con unos niveles de morosidad realmente muy, muy bajos, y esto es una gran satisfacción, y en el cual alrededor de todos estos estas empresas han creado más de 100.000 puestos de trabajo durante el periodo de la crisis. Por lo tanto, yo creo que, como resumen, las fuentes de financiación en Europa, en España, van a seguir siendo tradicionalmente bancarias. Hay que encontrar la fórmula, hay muchísimas alternativas, diferenciemos el largo plazo del corto plazo y, evidentemente, aprovechemos todas las alternativas que tenemos desarrolladas. Muchísimas gracias, Juan Antonio. A ver, simplemente para... Yo creo que lo que voy a decir no está en contradicción con lo que has dicho, sino al contrario, es complementa, ¿no? El otro día en la Yocha vino Alfredo Sáez a dar una charla, y aquí tengo el recorte de periódico, lo que decía, dice, el papel de la banca, no sé si estamos de acuerdo o no, pero yo creo que va en la misma línea, el papel de la banca va a ser cada vez menos relevante. En un plazo de 15 años, los bancos solo proporcionarán el 50% de la financiación empresarial. Bueno, es una opinión, ¿no? Pero es una opinión bastante, bastante respetable. Y después también otra cosa, quizá se puede pasar la próxima, la que teníamos al final, a ver. Es verdad lo que tú dices, que ha continuado la financiación y aquí se ve, pero los flujos anuales, y aquí es el sector industrial no inmobiliario, sacando el inmobiliario y construcción, que tendría su significado, pero los flujos en España de crédito al sector industrial no inmobiliario se han reducido. Han continuado, pero se han reducido en este periodo post-crisis, ¿no? Ahora esperemos que esto vuelva a tener la senda alcista con la gran liquidez que hay, pero es evidente que durante un periodo no solo el sector inmobiliario, sino también el sector industrial no ha tenido el mismo nivel de financiación que había tenido anteriormente del 2008, ¿no? Sí, yo por insistir en este punto, porque lo hemos visto durante toda la crisis, demanda de crédito solvente durante este periodo de tiempo, incluyendo sector industrial, sector promotor, no ha existido, y por lo tanto durante este periodo de crisis lo que ha habido ha sido, lo apunta antes también Ignacio, es muchísima refinanciación, es decir, el proceso fundamental que se ha producido es un proceso de refinanciaciones, pero no de nuevos proyectos. Y en cualquiera de los casos, en un momento determinado, no hay que olvidar tampoco que lo que no tenía crédito era el propio Estado. A partir de ahí, en cadena hacia abajo, pues podemos bajar todo lo que queramos. En línea de lo que decías de la opinión de Alfredo Sáez, lo que es verdad es que en estos momentos el cambio regulatorio y las necesidades de capital que se han producido para que las entidades financieras demos crédito, eso va a tener mucho, mucho impacto. Hoy veíamos también en algún medio de comunicación, en titular, pues que tenemos todos los días créditos a un TAE del 1000% en el crédito particulares. Esto está desde hace mucho tiempo en la televisión, anuncios en los que sin ningún tipo de rubor se están dando financiaciones al 1000% y aparece evidentemente en los TAEs y no dice nadie nada. Nosotros, las entidades financieras, nos equivocamos en enviar un folleto de por qué ha salido mal el TAE y tenemos una multa y una sanción. Oye, por parte del Banco de España. Carla, como tenemos a Carla, hablaremos del shadow banking también un poquito. Lo digo porque este es un tema que evidentemente forma parte de este digamos también papel que tiene que jugar la banca en la financiación. Bueno, pues por último, y no menos importante, sino al contrario, Carla Wittstum, que tiene la ventaja de, es norteamericana, por lo tanto conoce la otra punta, la parte izquierda del gráfico,
vive en Madrid, porque no olvidéis que el IOSCO, que es la internacional, la Asociación Internacional de Comisiones de Valores, para decirlo de alguna manera, internacional, no europeo, sino internacional, mundial, tiene su sede en Madrid. Por lo tanto, nos gustaría también que nos hablases no solamente de eso que estábamos comentando, del shadow banking, cómo lo vais a regular, no solo con la cabeza del regulador, sino también otro papel muy importante que tiene el IOSCO, que es apoyar a la búsqueda de soluciones de financiación en las empresas. Yo creo que esto también es una cosa importante y desconocida, ¿no? Que a lo mejor en España, pues la CNMV no tiene tanto este rol, nos gustaría que lo tuviese más, pero a nivel de todas las comisiones de valores del mundo, muchas de ellas, y el IOSCO sobre todo lo está empujando, ese apoyo en la búsqueda de soluciones para que el mercado provea de suficiente financiación. Carla. Pues nada, gracias Carlos. Primero voy a explicar un poco qué es IOSCO, la Organización Internacional de Comisiones de Valores. Anoche me deprimí un poco y porque he visto que tengo un labor tremendo adelante como directora de comunicaciones de IOSCO, porque en mi mesa de la cena nadie conocía IOSCO, no sabía que estaba en España ni tenía su sede central. Ahora ya lo saben todos. Central en Madrid. Entonces, IOSCO desarrolla y establece las normas que todos los reguladores del mundo deben seguir, todos los reguladores de los mercados capitales. Es una organización cuyos miembros son casi todas las comisiones nacionales de valores y juntos regulan como 95% de los mercados de capitales. Se calculan que estos mercados tienen un valor como de 127 millones, billones de dólares, y estos son billones españoles, no americanos. Y regulan desde las bolsas, los mercados de bonos, las agencias de rating, las instituciones de registro, los gestores, los fondos, los gestores de fondos y los fondos mismos. Y todos los miembros deben implementar estas normas lo mejor posible dentro de sus posibilidades. La idea es que en un nivel global, que toda la regulación, todas las reglas están basados más o menos en los mismos principios. Y esto es para evitar el arbitraje regulatorio y también para evitar un poco los roces cross-border, ¿no? que puede ocurrir. En 2009, el G20 encomendó a Consejo de Estabilidad Financiera, el FSB, Financial Stability Board, la coordinación global de toda la respuesta a la crisis financiera. Y entonces IOSCO ha estado trabajando bajo el paraguas del FSB con Basilea, de los bancos, y la Asociación de Supervisores de Seguros, y IOSCO tenía la parte de los mercados capitales. ¿Qué ha pasado en este tiempo? Desde que Lehman Brothers ha desaparecido, pues el mundo ha perdido hasta 15% de su PIB, según algunas estimaciones. Y también, por otro lado, una de las particularidades es que el mercado financiero y todos los mercados de capitales se olvidaron, se desvincularon de alguna forma de la economía real, de su cometido original, que es canalizar todo el ahorro e inversión hacia la economía productiva. Y entonces, en lugar de esto, hemos visto unos productos tremendamente complicados que realmente han ayudado a provocar la crisis financiera. Y en otros casos, productos o actividades que quizás no eran tan dañinos, pues también ha cambiado la estructura. Un tema que está muy de moda ahora, gracias a Michael Lewis, ha sido la contratación en alta frecuencia. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la introducción de HFT, de High Frequency Trading,
ha cambiado la estructura del mercado un poco en contra de los intereses de las empresas de alto crecimiento y también de las pymes, porque el inversor que utiliza en la contratación de HFT quizás es más interesado en diferencias que puede aprovechar entre un mercado y otro y no tanto en los fundamentos de una empresa. Entonces, realmente, y también tiene la mentalidad un poco más cortoplacista que el inversor tradicional. Y esta tendencia comenzó en los años 90 con la plataformas electrónicas, que también con la fragmentación que vino con MiFID y con las reformas en los Estados Unidos. Y ahora en los Estados Unidos el HFT ya representa como 70% de la contratación en el mercado. Y había otros cambios también, por ejemplo, el número de salidas de bolsa en los Estados Unidos ha bajado muchísimo. Y esto tiene su importancia porque el OECD dice, por ejemplo, que la economía americana podría haber creado hasta 19 millones de trabajos más durante las últimas décadas si el número de salidas a bolsa hubiera crecido al mismo ritmo que el PIB en los Estados Unidos. Quizás es una exageración, pero muestra que no solo los bancos han sufrido en los últimos años, pero también los mercados de capitales. En cuanto al papel de IOSCO, pues en primera instancia era restablecer la estabilidad del sistema financiero, porque realmente pasamos por un momento muy complicado. Y entonces, por ejemplo, una de las reformas más importantes que fue impulsado por el G20 era inyectar más transparencia en los mercados de derivados de OTC, que eran las contratación bilateral en lugar de a través de un mercado regulado. Pero hace más de, yo creo que casi 2 años, IOSCO ha comenzado a mirar a cómo puede utilizar la regulación para fomentar el crecimiento, porque se ha visto que no... Eso es lo importante. Sí. Pero primero hay que tener un sistema, un marco muy estable, sí. Porque si no, no se llega primero a ninguna policía, parte. Primero la policía y luego el impulsor. ¿Vale? Exacto. Y como hemos visto, pues los bancos están pasando por un momento de apalancamiento y también con los requerimientos de capitales de Basilea más altos que están en posición. Pero tengo que decir que fomentar los mercados de capitales no significa reemplazar el crédito bancario, significa complementarlo y aumentarlo también, porque los bancos también dependen de los mercados de capitales para su financiarse a través de titulización y muchos otros productos. Entonces, ¿y qué se puede hacer para reducir esta dependencia que vemos de las empresas a la financiación bancaria? Primero, hay que devolver la confianza un poco al inversor, porque tienes las empresas, tienes el marco regulatorio y también tienes el inversor que también ha pasado un momento bastante malo. Entonces, IOSCO ha estado trabajando en este tema. Y voy a explicar un poco de las reformas que han hecho. Primero, como había dicho antes, incrementar la transparencia en los mercados más opacos. Regular los fondos de alto riesgo, la titulización de activos y la banca en la sombra, no solo para que no cometan los errores del pasado, pero también para que puedan proporcionar financiación a las empresas, porque realmente son una fuente de market-based finance. Y podemos hablar de shadow banking más adelante. Cambiar las normas de conducta de las agencias de rating y establecer una forma transparente, por ejemplo, de fijar los benchmarks o índices de referencia, por ejemplo, para LIBOR, IBOR, y los principios de IOSCO en esto son los principios que siguen ahora todos los benchmarks de tipos de interés.
desde el punto de vista de los inversores, IOSCO también ha trabajado en el tema de la educación financiera, que es muy importante que los inversores tengan una mejor idea de lo que está pasando y que entonces ya tenemos un comité dedicado exclusivamente a la productor de protección de inversor y también de la formación financiera. También estamos trabajando en sanciones preventivas y todo orientado hasta cambiar un poco el comportamiento de muchos gestores de entidades financieras. En menos de un año, IOSCO ha sacado y está a punto de sacar otros informes sobre los bonos corporativos, sobre el crowdfunding, sobre la financiación de las pymes, la financiación a largo plazo, la educación financiera y la titulización de valores. Y la idea es este papeles forman el base de un debate sobre la inversión alternativa en las empresas. Pues puedo hablar un poco de lo que han dicho miembros de consultas. Guardamos algo para el coloquio también. Pero quería decir un poco lo que tú me habías pedido de este informe de las la financiación de las pymes. Pues hicimos una encuesta de 35 países en todo el mundo y es lo que un poco ha dicho Juan Antonio. Se ve que la financiación bancaria sigue siendo la más importante fuente de financiación, seguido de equity financing, colocaciones privadas y salidas a bolsa, capital riesgo y fondos gubernamentales. Y pues puedo comentar aquí si y vamos al coloquio. Vamos al coloquio. Muchísimas gracias, Carla. Bueno, a mí lo que me interesa es que si cualquiera de las personas que tenemos aquí delante podrían estar aquí, porque saben tanto más que nosotros todos. Tenemos desde José Ramón San Román o Juan Carlos del ICF hasta Carlos Mayo por ahí atrás y gente de Manei, gente que emite como Carmina, etc. Por favor, es vuestro turno. Y si no, vosotros, los de la mesa, os podéis en cualquier momento pedirme la palabra y hablar de lo que queráis. A ver, sí, identificaros, por favor. Sí, soy Luis Ruiz, soy miembro del Departamento de Corporate Finance de Axis Corporate. Okay. Hoy además represento a Axis Corporate en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, soy el secretario. Y yo quería comentar, porque nosotros cuando estamos analizando muchas de las pymes para ofrecerles financiación, nos encontramos que hemos de hacer una labor bastante educativa, bastante didáctica, inicialmente. Porque claro, cuando tú les hablas de meter un socio financiero en su equity, o les hablas de determinados instrumentos financieros, nos encontramos con que esto les cuesta entenderlo bastante, ¿no? Decir, no, esto es mío, ¿no? Sobre todo cuando tenemos en cuenta el parque empresarial que tenemos en Cataluña, sobre todo es de bastante empresa familiar. Entonces, este tipo de financiaciones les cuesta mucho entenderlo, ¿no? Y luego, aparte, nos encontramos también, hombre, lo que es la parte de disciplinaria, ¿no? De lo que es la propia gestión de la pyme, ¿no? Porque muchas veces pues hemos de ayudar, lógicamente, a preparar bien el cuaderno de inversión, el cuaderno de ventas. Cuando vemos las estadísticas, bueno, yo, desde luego, no se crean nunca las estadísticas sobre inversión que tienen las pymes en temas de innovación. Porque estamos hartos de ver empresas que invierten en pymes, perdón, que invierten en innovación, pero como va acompañadas de ventajas fiscales, no las hacen constar en balance para no tener una inspección. Ya presuponen que van a tener una inspección de Hacienda. Entonces, olvídense de las estadísticas de innovación que hacen las pymes, porque realmente hay inversión, pero no las hacen constar, ¿no? Entonces, primero, hemos de entrar en una labor de disciplina y de reorganización de un poco de la gestión, como bien decía Ignacio Faust, y darles a entender, o sea, sobre todo el transmitir ese cambio cultural que tienen que tener las pymes, de que un socio financiero, como decía Ignacio Faust, va a aportar mejoras en la gestión, te va a aportar más profesionalidad. Entonces, esto es lo que realmente cuesta mucho más de transmitir, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, incluso además, coincido plenamente, ya no hablemos cuando hablamos de entrar en fusiones de una compañía con otra para crecer en tamaño y si son competidoras, vamos, parece que es nombrado el diablo, ¿no? Porque
lógicamente nuestras empresas no son menos competitivas que las alemanas, que sencillamente son más pequeñas, yo coincido plenamente con lo que decía Carlos. Y cuando viajamos a Estados Unidos, pues efectivamente, cuando viajamos allí, estamos en nuestra oficina de Boston, y realmente nos damos cuenta de que nuestras pymes pues están muy apalancadas con el sector bancario. Entonces, cuando hablamos de emitir bonos en un proyecto que tenga una compañía, hablamos de emitir bonos en la Bolsa de Nueva York para colocar y tal, pues claro, yo creo que hay dos desconocimientos. Uno, sobre todo en el tema de las alternativas estas, es decir, todos los instrumentos financieros que puede realmente tener acceso una pyme están completamente desconocidos. Y sobre todo, pues el cambio ese cultural, ¿no? Y me gustaría saber cómo puede transmitir el Círculo de Economía o todo este tipo de organizaciones ese cambio de cultura, el que realmente la financiación privada, aunque sea más cara, como estamos colaborando con Caixa Capital Risk, por supuesto, con el ICF, presupone un cambio de cultura que supone mejora en la gestión y realmente profesionalidad, y no una intromisión, ¿no? como cuesta a veces entender. Bueno, muchas gracias. A ver, quien quiera hablar y responder. Ahora, sinceramente es verdad, es decir, no están acostumbradas porque tampoco era necesario, porque la financiación se encontraba antes de la crisis con mucha mayor facilidad y un menor coste, no hacía falta explorar otras cosas, ¿no? Y además tenemos también otro problema, otro pecado en Cataluña, pero también en España, que es que percibimos ser cabeza de ratón que cola de león, ¿no? Yo preferiría tener el 5% de Zara que el 100% de Furest, ¿no? de una tienda de ropa, ¿no? Y esa mentalidad todavía no la tenemos suficientemente asumida. Pero hay muchas de estas alternativas que facilitan ese tránsito. Es decir, no hace falta ir a bolsa mañana, ¿eh? Los préstamos participativos, las emisiones de bonos, etcétera, ayuda a transitar hacia una empresa que sea más pública, ¿no? ¿Queréis intervenir, sí, Xavier? Yo un poco apuntando a eso, yo creo que es fundamental en todo este proceso tener muy claro para qué queremos la financiación y en función de eso buscar cuál es el vehículo adecuado. Y que la financiación tiene que ser una ayuda para llegar a ese objetivo final. Y en ese objetivo final probablemente no vamos a poder llegar solos y vamos a tener que tener compañeros de viaje que nos ayuden de una forma o de otra. Puede ser vía private equity, vía socios financieros, vía una emisión de bonos. Y yo creo que hay que perder un poco ese miedo a la pérdida de control, porque realmente si tenemos muy claro qué es lo que queremos hacer y queremos tener muy claro cuál es el objetivo y tenemos la capacidad, el know-how, a veces eso es muy fácil de decir y muy difícil de hacer. Oye, la familia Pérez tiene un 40%, dices, y continúa mandando. Mandan. Pues, ahí tenemos un ejemplo. Mandan mucho. Oye, entonces, hay que perder un poco sí, ese miedo, pero para perderlo hay que tener las ideas claras. No puedes ponerse en manos del primero que pasa y confiar que todo salga bien. Carla y después Josep Ramón. Carla. Pues una de las cosas, otros cambios que hemos visto estos últimos años que nos han comentado los miembros, es que se ha perdido bastante el ecosistema de las pymes y de las empresas de alto crecimiento. Antes había, aquí en España hace muchos años, había muchos brokers, muchos bancos de inversión especializados en las empresas familiares y las empresas muy pequeñas, y se ha perdido esto, y se ha perdido mucho en los Estados Unidos. Fue el SEC de los Estados Unidos que dijo, tenemos que encontrar maneras de crear este microclima casi, o sistema que ayuda y explica, y ahora en los Estados Unidos están intentando cambiar todas las, y los analistas también ya está volviendo con el MAB y el MARF, se ve que hay mucho más información sobre empresas y hay gente dispuesto a dedicarse. Esto por un lado, y otro lado, pues muchos de los inversores son mucho más pasivos ahora. Los inversores de nivel institucionales, porque todos invierten a través de intermediarios que no hacen mucho esfuerzo para estudiar las empresas como los inversores activos. Entonces también hace falta minoristas y gente, los business angels, que están muy dispuestos a mirar bien a las empresas, y otros que están dispuestos a trabajar con las empresas pequeñas y explicarles cómo deben ir y cómo hacerlo. Gracias. A ver, hay dos palabras pedidas. Cristina Gañet,
primero, después Josep Ramón San Román, y vosotros cuando queráis me lo decís y up to you, ¿vale? Cristina. Sí, soy Carmina Gáñez, de Inmobiliaria Colonial y miembro de la Comisión de Financiación del Círculo. Gracias a todos. Y una reflexión y una pregunta. La reflexión es que claramente para mí José Antonio sí que, para Antonio sí que existe una clara desbancarización. Probablemente porque estoy en un sector que es el negocio de inmobiliario patrimonialista que ha tenido que financiarse fuera del ámbito bancario por Guindos 1, Guindos 2 y todas las coeficientes o restricciones de Basilea 2. Pero nosotros ahora hemos culminado un proceso de recapitalización, lo sabéis, y con un nuevo crédito. Del crédito que hemos levantado de más de 1.000 millones, más del 80% vienen de fondos de pensiones, de instituciones de compañías de seguros, de fondos soberanos y un 20% de banca internacional. Para mí esto es claramente un ejemplo de que quizás la banca tendrá que tender, porque hay un exceso de liquidez brutal y falta de papel de rentabilidad atractiva, y claramente el negocio patrimonialista es como un bono. Para mí la tendencia de la banca comercial quizás es reconvertirse a banca de inversión o canalizar o tener los servicios que puedan canalizar este tipo de apetito de rentabilidad de fondos de inversión o fondos de pensiones o fondos soberanos, ¿no? Perdona, Juan Antonio, porque lo que está pasando aquí nos ha pasado en París, una empresa que tenemos en París. Allí hemos metido bonos. Los high yields para pymes es claramente un ejemplo, y hay muchos bancos ya que tienen equipo de high yields, y me consta que también la Caixa lo tiene, porque es un acceso a la financiación, te da rigor, te exige un análisis muy, muy estricto por parte del inversor, con lo cual bueno, pues es una profesionalidad adicional que te exige el inversor, que va muy bien para las compañías, como habéis comentado, pero la banca comercial tradicional tiene que dar este paso, creo que tiene que dar este servicio, o adicionalmente la tradición a la financiación bancaria tiene que dar este paso valiente, ¿no? Gracias, Carmina. Quizá Juan Antonio. Sí, esta pregunta está claro que va dirigida para mí, además, como está claro que Carmina sabe que conozco perfectamente esta operación, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo en que para una inmobiliaria colonial necesariamente la financiación tiene que venir desde el punto de vista de la desintermediación. Para ese tipo de operaciones, para una compañía patrimonial como la Colonial hoy, pues no podía ser de otra manera que hubieran grandes fondos de inversión para llegar. Eso es la excepción. Lo que quiero insistir y estoy absolutamente tratando de trasladar es que coloniales hay una. Es decir, el dinero de ese tipo de instrumentos, de ese tipo de fondos para invertir sustituyendo deuda bancaria, queda limitado a compañías de un determinado tamaño, de unas determinadas características, que sois la minoría. No va a haber dinero, no hay dinero para que ese mismo fondo que ha tomado una participación en una operación como la que has conseguido levantar, enhorabuena, porque lo has hecho tú, no hay ese mismo dinero para el resto de lo que estoy tratando de decir, que es la financiación de la pequeña y media empresa. Insisto en que es necesario que haya un determinado tamaño de las compañías para que esas fuentes alternativas de financiación lleguen a las compañías. Has hecho referencia al MARF, tenemos todos equipos de high yield. ¿Cuántas operaciones de high yield podemos levantar entre todos los equipos en el banco al cabo de, voy a exagerar, al cabo de 5 años? Pues en 5 años no levantaremos más de 100 operaciones. Hemos hecho, desde que se ha puesto en marcha el sistema, 4 más la que he comentado de ayer, 5. 5 operaciones para un mercado como el español. Bueno, evidentemente hay fuentes alternativas, pero es necesario que entendamos, y aquí evidentemente estamos hablando a vosotros que tenéis o probablemente conocéis compañías de un determinado tamaño, que para eso sí que las fuentes alternativas pueden existir. Pero para el tejido empresarial, para el 95% de las pymes, ahí hay que buscar caminos alternativos. El private equity, los emisores de deuda a largo plazo, high yield, todo esto no va a ser ese el camino. Por eso es por lo que insisto en que la financiación bancaria va a continuar siendo la fuente de financiación tradicional.
Si las compañías, lo ha dicho también, insisto, Joan Rosell antes, las compañías españolas, las pymes españolas, van ganando tamaño, a medida que van ganando tamaño, sí, pero pueden ganar, ir haciendo. Pero para ganar tamaño, claro, tienen que hacer algo de eso. Bueno, por eso es por lo que digo que el ganar tamaño en muchas de las ocasiones ha venido por integraciones, por fusiones. Antes he hablado, en esos caminos sí, pero si no, tenemos líneas de financiación en estos momentos para poder hacer, y aquí hay diferentes, María San Román también lo comentará, seguro, para poder hacer ampliaciones de capital en las compañías que quieran hacer enfrentar nuevos proyectos. Yo creo que hay que concretar, porque si no estaríamos pensando que las soluciones para esas pymes van a venir de fuentes alternativas, que eso se dirige a un determinado tamaño de compañía. Por ejemplo, para el MARF hace falta un rating. Bueno, pues hay 5 compañías con rating. ¿Cuántas compañías de las pymes están dispuestas o van a poder conseguir un rating? Pues eso, 100 en los próximos 5 años. Nacho, un momento después si tú. Una breve introducción, sí, sí. Intervención. Yo estoy de acuerdo que la financiación bancaria, sobre todo en determinados segmentos de la economía, no va a ser reemplazada en el corto plazo de forma material. Es decir, va a seguir siendo la forma más relevante de financiación. Lo que sí vamos a ver es la entrada de nuevos jugadores que yo creo van a simplemente arañar. O sea, estabas, por ejemplo, hablando del tema del MARF. O sea, algo parecido en Alemania, con una economía como la alemana, me parece que ha levantado en los 2 últimos años y pico alrededor de 5.000 millones. No es nada para lo que es una economía. Yo creo que lo realmente relevante es que empiecen a aparecer este tipo de alternativas. Yo creo que en volumen van a tardar muchos años en ser relevante, pero empiezan a aparecer, ¿no? Y sobre todo también, ¿a qué se van a dedicar este tipo de alternativas? O sea, estamos hablando de préstamos subordinados, los hemos visto fundamentalmente en entornos de distrés, pero pueden llegar a entornos de no distrés. Estamos viendo fondos pues que existen en otras geografías, pero no nos olvidemos que, por ejemplo, capital riesgo, nivel de penetración que tiene en España versus otros mercados europeos es muy inferior. Pues, ¿por qué? Pues porque tienen tejidos más desarrollados, más historia, donde van acompañando a la compañía a lo largo de los diversos estadios en los que necesita la financiación, desde el venture capital a segundas rondas, y aquí tenemos gaps indudables en el mercado, ¿no? Creo que vamos con el tiempo a ir completando y sobre todo destinando, que yo creo que sí va a ser la diferencia, es decir, un banco no va a dar, vamos a hablar en términos un poco más técnicos, 5 o 6 veces apalancamiento a una pyme probablemente a partir de ahora, ¿no? Cosa que a lo mejor sí pudo hacer en otro momento de tiempo. Le va a dar las 2, las 3 veces, y si esa pyme tiene ambiciones de crecimiento y para eso necesita financiación, probablemente puede acudir a este tipo de players, que probablemente desde un punto de vista del pricing del producto y la aversión al riesgo sí le pueda dar este diferencial, pero yo estoy de acuerdo que va a ser un porcentaje pequeño, creciente, pero todavía pequeño. Antes de pasar de palabra, simplemente también quiero introducir una reflexión. En ese tipo de compañías grandes, como, si me permites, Carmina, como Colonial, en el que ahora, después de todo un proceso de reestructuración que se ha producido en los últimos 7 años, se ha llegado a una etapa final, hay en una sociedad patrimonial hoy, no hace 6 años, hay mucho dinero para entrar con esa visión y mucho dinero para entrar de unas determinadas características. Fondos a largo plazo, etcétera, fondos distrés o no distrés, grandes jugadores. Simplemente dejo caer, estos mismos que entran hoy son los que salieron corriendo en el 2006 y dejaron caer el lápiz. Sí, sí, entonces, que no nos falle la memoria. Es decir, los bancos hemos aguantado durante estos 7 años y estamos aquí y hemos seguido dando financiación. Los que salieron corriendo son los que ahora vuelven a entrar. Entonces, lo dejo simplemente como una de publicidad. ¿Cuándo salieron? ¿Cuándo salieron? Los que han entrado hoy son fondos a largo plazo, no especulativos. Fondos de pensiones, fondos soberanos. ¿Cuándo salieron? Cuando la portada del Economist, Spain, la S se caía. Sí, sí, quedaba Spain. Sí, sí. Exacto. Exacto. ¿No? Exacto. Y ahora están llamando todos. Exacto. Sí, son los mismos. Son los mismos. Josep Ramon Sarromà, consejero delegado del Instituto Català de Finanzas. Bueno, buenos días. Yo creo que estoy de acuerdo con la mayor parte de las cosas que habéis dicho, pero me gustaría matizar algunos temas, sobre todo centrado en las pymes y en las medianas empresas, aquellas que están por debajo de los 200 millones de euros. Y por lo tanto, aquí el punto clave para mí es pensar cuál es el modelo que
ideal para que una pyme o una mid-cap pueda ser atendida por una entidad financiera con su balance, digamos. Por lo tanto, ¿cuál sería el ratio ese que nos gustaría? 50-50, como en algún momento se ha dicho, 45-55, y esa es la reflexión desde el punto de vista de riesgo. La segunda es lo que comentó Alfredo Sáenz el otro día en la Cámara, iba más pensando en los bancos con su balance más que los bancos como entidades de interacción con sus clientes. Yo creo que la banca tiene un gran papel de evolución, se ha visto y se ha comentado, es el gran distribuidor, el gran interactor con los mercados alternativos, y luego que la banca y las entidades financieras públicas europeas tienen que cambiar ese modelo. Creo que lo que tiene que evolucionar en esos momentos es la cofinanciación, el compartir riesgos, utilizar mejor instrumentos como las sociedades de garantía recíproca o el hecho de cofinanciar operaciones para limitar el riesgo. Nos encontramos que los instrumentos europeos de financiación aportan liquidez, pero no comparten riesgos. Por lo tanto, si no compartes riesgos, inundas de agua algo que ya está inundado. Simplemente más liquidez y no riesgo. Creo que las entidades públicas de desarrollo, que en Europa son el 20% de los activos totales, de los activos financieros, tienen que cambiar el chip, tienen que evolucionar hacia instrumentos de compartir riesgos con las entidades financieras, a priorizar financiar instrumentos alternativos para que pueda crecer esa financiación alternativa. Si no, inundamos de agua el mar. Por lo tanto, me gustaría un poco ver cómo veis desde una institución como la Caixa ese proceso de transformación, ese modelo de compartir riesgo aprovechando esa capacidad instalada. Sois la red más importante que hay en España y por lo tanto con una capacidad de influir en la forma de pensar de las pymes y los gestores actuales importantes para evolucionar hacia compartir riesgos, compartir financiación, acercar esa financiación alternativa a esa pyme y a esa mediana compañía. Bueno, sabes que yo creo que hay que diferenciar una vez más lo que es la financiación del circulante de lo que es la financiación del medio y largo plazo. Evidentemente, en la financiación del circulante, que es lo más próximo al rol y al papel de una entidad financiera, pues ahí las necesidades de compartir riesgos o las necesidades de poder estar utilizando otro tipo de instrumentos no son tan necesarias y, por lo tanto, sí que pensamos que cuando se están tomando iniciativas o medidas por parte de las diferentes administraciones respecto a cómo ayudar a que fluya el crédito, es un contrasentido que haya líneas de financiación para el corto plazo, para fundamentalmente las de menos de un año, porque efectivamente ahí lo único que se está produciendo es un fondeo a entidades financieras que pueden tener problemas de financiación, problemas de liquidez, y está incluso incorporando una distorsión del mercado, porque si el mercado a algunas entidades, el fondeo de las operaciones le viene por una fuente alternativa, crea una distorsión del mercado. Sin embargo, en las operaciones de medio y largo plazo, el rol fundamental que deberían existir en todas esas instituciones en España y en Europa, no es necesario en estos momentos tampoco el suministro de la liquidez, sino es necesario el establecer y el volver a buscar mecanismos de compartir el riesgo. En su momento, hace ya muchísimos años, había líneas de financiación, sabes que lo hemos debatido contigo muchas veces, el que parte del riesgo era cubierto por las diferentes instancias públicas al nivel que se ha establecido. Y al final la entidad financiera acababa haciendo un rol exclusivamente de distribuidor, pero la asunción de esos riesgos en esas operaciones de medio y largo plazo era compartida. No es aconsejable que sea solamente soportada por la administración pública, porque en todo caso eso crea una ineficiencia a la hora del análisis de las operaciones.
lo que estamos buscando y lo que permanentemente reclamamos es que esas líneas, que son líneas a medio y largo plazo, no sea tan determinante el coste del fondeo o la discusión sobre ese coste del fondeo, cómo llega, sino los mecanismos de garantizar el riesgo. Porque ahí es donde, de alguna manera, se puede dar un plus adicional respecto a qué empuje se le da a esas pequeñas y medianas empresas. Ahí el papel, evidentemente, de las instituciones sería de distribuidor y las entidades, lo que estaríamos haciendo otra vez, como antes decía Ignacio, es actuar de puerta de entrada para hacer llegar todas esas propuestas a todos los clientes. En estos últimos años hemos enfocado entre todos más las líneas de financiación como fuentes alternativas de financiación para las entidades financieras más que para cubrir el riesgo. Y la voluntad de la Unión Europea, la voluntad de Bruselas, la Comisión, lo que está buscando son caminos a través o coberturas de riesgo, el Fondo Europeo de Inversiones, nosotros mismos, en el que una parte de esa potencial morosidad del riesgo quede cubierta de una forma, también hay que decir, que sea sencilla y que luego sea casi igual de recuperable a primer requerimiento como cuando a nosotros nos ejecutan un aval, y que no sea un proceso interminable en el cual nunca acabas sabiendo cuándo recuperas esos fondos, ¿no? Oye, como teóricamente tendríamos que estar en el coffee break, vamos a hacer la última pregunta, pero también los de la mesa, los de los sofás, podéis intervenir si queréis una última intervención. Dos preguntas muy concretas, una para Calta y una para José Antonio. Para Calta, preguntarte, se ha apuntado el tema del shadow banking y sí que me gustaría que no saliéramos de la sala sin por lo menos dedicarle un par de minutos a este tema como fuente alternativa de financiación, que como todas las fuentes alternativas está muy bien, pero algunas quizá dan un poquito más de vértigo que otras, ¿no? Porque si no hay mucha supervisión y regulación detrás, pues bueno, conviene por lo menos entender cómo funciona y qué grado efectivamente de regulación y de supervisión y, por tanto, de tranquilidad hay para quien la utilice. Y para José Antonio, es decir, quizá una reflexión que no ha salido todavía en esta mesa, pero que creo que es relevante, pues teniendo en cuenta que en definitiva la financiación bancaria está ahí, hay un 78% y no va a ser completamente, ni debiera ser, creo yo, completamente reemplazada, es el grado de robustez de la banca española una vez acometido la reestructuración del sector financiero, ¿no? Es decir, un poco cómo esperáis que salga no solo vuestra entidad, sino las entidades más grandes en España, de los test de estrés a los que os vais a someter o estáis siendo sometidos este año, porque yo creo que eso también puede tener su importancia a la hora de facilitar el crédito a la empresa, ¿no? Carta, ¿no? Primero. Pues es curioso porque en el FSB y en otros reguladores estaban debatiendo si deben cambiar el nombre de shadow banking, porque lo ve como realmente como una forma de market-based financing, ¿no? Y que ha tenido un nombre muy malo por culpa de la crisis, por la securitization, la titulización de valores y tal. Y también se está viendo que, por ejemplo, muchas empresas, industrias que no se consideran a sí mismos shadow banking, pues ya son bancos en la sombra. Por ejemplo, unas empresas importantes, industriales, muy, muy grandes a nivel global, están financiando sus proveedores. Esto es shadow banking, porque no son bancos. Y entonces, ahora está estudiando cómo se puede dar un impulso a la parte buena, pero quitar la parte mala. Entonces, por ejemplo, money market funds es alguna forma financia bastante empresas y lo han hecho una reforma ahí para que el valor de money market fund está reflejado en el precio. Siempre tenía el precio más o menos lo mismo. En Europa no es así, ¿eh? En Estados Unidos y en Europa te obligan a valorar día a día toda la cartera del money market fund. Sí, en algunos sitios sí, pero en muchos sitios no, no solo en Estados Unidos. Mercado, no puedes valorar línea recta. Pero no sé si en Francia también. Al menos en España seguro. Sí, no sé si en Europa. España, yo creo que. Ya te lo digo que lo sufro. Valoras, no puedes valorar en línea recta. Sí, en mark to market. Y luego la titulización de valores también es otra forma de shadow banking. Y está trabajando, estudiando a fondo
qué son los impedimentos ahora a titulización, porque en los Estados Unidos ya está volviendo a funcionar bastante bien, pero en Europa no. Entonces está estudiando a ver exactamente lo que ha pasado. El crowdfunding, pues ya el crowdfunding, pues yo creo que todas las comisiones nacionales de valores están mirando y a ver cómo avanzar en este tema. Y una salida es que o las bolsas o las bancas lo da un poco la credibilidad que necesita shadow banking, porque en cuanto más grande, más posibilidades de fraude hay. Entonces, si tienes un banco detrás, sin destrozar un poco las cosas buenas que tiene, ¿no? De los costes bajos y tal, o una bolsa, pues se puede llegar a un tipo de híbrida pues bastante interesante. Está trabajando en todo esto, pero se nota mucho que hay un cambio de percepción de lo que es la banca en la sombra. Importante. Muchas gracias, Antonio. Por terminar, de los comentarios tuyos, dos apuntes. Uno respecto al shadow banking, simplemente un punto adicional. Es una parte muy importante de este shadow banking que está apareciendo es lo que veíamos y antes comentaba de los créditos consumo a tipos estratosféricos. Eso, al final, esa preocupación por la regulación, que puede venir más por la parte de las asociaciones de consumidores y todo esto, desde un punto de vista del regulador, como no hay unos depositantes detrás que ponen en peligro sus depósitos, la verdad es que vemos que no hay mucha prisa por regularlo. Y ese es un tema que, de alguna manera, está por definir. Y respecto al tema de el momento en el que estamos en el sistema financiero ha pasado a ser supervisado desde el día 1 de enero por Banco Central Europeo. Banco Central Europeo ha querido hacer una revisión exhaustiva de cuál es el estado de situación de todos los bancos en toda Europa que han entrado bajo su supervisión para asegurarse de qué va a ser lo que se va a encontrar a partir de ese momento. Como sabéis, se está produciendo un proceso que finaliza en octubre, que tiene dos partes muy distintas. Aquí, de todas maneras, está Hilario y os puede contar mucho más, porque a fin de cuentas tiene un papel relevante la firma en toda Europa. Pero, por simplificarlo, tiene dos etapas distintas. Una que es hacer todo el proceso de conocimiento de cuál es la situación de lo que se va a recibir, y luego una segunda parte que es lo que se ha definido como los stress test para ver qué impacto tiene en términos de regulación de capital. Evidentemente, nosotros aquí tenemos dos situaciones distintas. La de los estrés, siempre esto está sujeto a que el estrés sea un estrés más estresado del estresado anterior. Los bancos españoles tenemos una ventaja. Nos han estresado durante los últimos 3 años por la derecha, por la izquierda, por arriba y por abajo. ¿Se nos puede estresar más? Pues por supuesto que sí, pero no parece que por ahí puedan venir los problemas. Otra cosa es que en la parte de supervisión del Banco Central Europeo va a supervisar bancos de países con realidades absolutamente distintas, con prácticas absolutamente distintas, con formas de contabilizar y de hacer los negocios totalmente distintas. Y esto, desde Frankfurt, pues van a intentar hacer una homologación para que puedan ser cosas comparables. Cosas comparables que no podrán compararse de una manera teniendo en cuenta todas y cada una de las peculiaridades y particularidades de los diferentes Estados miembros y de las entidades de los Estados miembros. Ahí hay una heterogeneidad de instituciones. ¿Qué riesgo se corre? Que en lo que se ha definido como homologar los estados financieros de las entidades supervisadas puedan aplicarse unos criterios que hagan que lo que ha podido ser una práctica habitual de los bancos en España con un supervisor como Banco Central, como Banco de España, en el nuevo supervisor no sea exactamente igual. Y por lo tanto, el estrés que le aplica sobre la base de partida no sea exactamente la que nosotros veníamos manejando. Y ahí pueden producirse algunos desajustes. En cualquiera de los casos, por toda la información que tenemos, el sistema financiero español es un sistema que ha sido muy reforzado, muy fortalecido en capital en los últimos 3 años y todo apunta a que no va a haber ningún tipo de sorpresa respecto a necesidades de capital. De cara a lo que decías del impacto en las pymes, el problema está en cualquier caso en el fondo de la cuestión. Y yo creo que el otro día la comisaria de todo lo que es la supervisión
Europea lo dijo muy claro, muy claro. Fue en las jornadas de expansión KPMG en Madrid, fue clarísima y contundente. Y por la tarde en Banco de España, igual de clara y contundente. Las reglas del juego en Europa respecto al capital han cambiado definitivamente y va a hacer falta más capital de presente y de futuro y va a venir desde el punto de vista regulador. Y será EBA, será Banco Central Europeo, será ESMA, lo que sea. Pero hay que asumir que los bancos vamos a necesitar más capital para atender el negocio de financiación. Y eso evidentemente tiene sus consecuencias. Que haga falta más capital no quiere decir necesariamente que haya que dar más crédito. Fondo Monetario Internacional en estos momentos está lanzando un mensaje a todas las entidades financieras en todo el mundo que el fortalecer el capital en las entidades financieras no se haga a base de reducir el crédito, sino a base de fortalecer el capital de verdad, que es aumentos de capital en sus diferentes formatos. El negocio bancario cambiará, tendremos que tener más capital del de verdad y evidentemente la financiación para que sea rentable ese más capital tendrá que ser más cara y por tanto nos iremos acercando hacia los niveles de rentabilidad de los productos alternativos, ¿no? Oye, Javier me ha pedido la palabra, pero estamos muy fuera de tiempo, medio minuto porque tenemos el coffee break desde hacía 10 minutos que hemos querido. Solo medio minuto, por explicar una experiencia nuestra en lo que ha salido aquí de cuál es el papel de los bancos a futuro y su papel de portar la deuda con su propio balance como intermediación. Nosotros trabajamos desde hace unos cuantos años con bancos multilaterales, con el IFC, que encajan mucho con nuestros proyectos de infraestructuras, que hacen de arranger, de gente, son gente complicada, gente que has de seguir mucho su metodología. Y hasta ahora siempre nos habíamos encontrado que reunían un pool de bancos para un cierto proyecto. En el último que hemos cerrado, además de un pool de bancos, han dado entrada en ese sindicato a una serie de fondos de inversión muy específicos. Igual que Carmina. Sí, sí, una cosa parecida, con lo cual coincido en que probablemente ese sea una tendencia a futuro en ese sentido. Oye, pues muchísimas gracias a todos por vuestra presencia y vuestra colaboración e intervención y sobre todo gracias a nuestros ponentes. Muchas gracias.